dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando como todos los días, como todas las tardes, como todas las mañanas. Bienvenidos sean. También quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Mi nombre es Ricardo Martínez y esta mañana me toca conducir este programa de nuestros alumnos y tenemos una invitada muy especial porque pues resulta que ella obtuvo un premio, o mejor dicho, el primer lugar de un concurso que organizó la ONU. Y bueno, vamos a entrar en detalles, que mejor nos lo platique ella. Les recuerdo, antes de comenzar a platicar con María, que el chat está abierto, está disponible ya para que podamos recibir sus comentarios, sus dudas o todo lo que nos quieran comentar esta mañana de 25 de agosto del 2015. Y bueno, pues doy la bienvenida. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Platícanos, María, tú vienes de la técnica 51, ¿verdad? Sí. ¿En qué concurso participaste? Bueno, este concurso es sobre un dibujo que trataba respecto al tema de los refugiados y el título era ¿y si yo fuera una persona refugiada, empezar de nuevo? Entonces, este concurso me llamó mucho la atención. El tema para mí es muy interesante y decidí participar ahora. ¿Cómo te enteraste del concurso? Nos llegó la convocatoria a la escuela y la profesora de artes fue la que nos invitó a participar en este concurso. Platíquenos a fondo, ¿cómo les comentó la profesora? Bueno, llegamos todos y vimos que la maestra estaba muy sonriente, no sabíamos por qué. Entonces fue cuando ya nos dijo y nos invitó que iba a haber un concurso respecto a un dibujo que iba a ser por parte de una del ACNUR. Y entonces nos invitó a todos a participar, ya que es muy importante este tema. Entonces, nos apoyó un poco en las ideas que podríamos tener respecto a este dibujo para poder ganar, que esa era nuestra meta principal para este concurso. Entonces, ¿Era realizar un dibujo de todo el grupo o era individual? Pues al principio nos dijo que podía ser individual y si queríamos podíamos ser parejas o grupos. Sí. ¿Y qué fue lo que decidiste? Yo lo decidí hacer individual, la verdad, porque en grupo siento que no podemos trabajar mucho. Aunque con mis amigas estábamos haciendo uno, ya no lo podemos terminar porque sí era muy grande. Entonces decidí terminar ese día que iban a recoger los dibujos, terminar el mío y entregarlo. ¿Cuáles eran las condiciones para poder entregar el dibujo? Pues en realidad era abierto, cualquier material, cosas así, y solo te pedían distintas cosas como tus datos, cosas así. En realidad no había ninguna condición, era abierto. Y nada más era por categoría de edad. Sí. Y bueno, y ese día llegaste a tu casa y sí. Lo comentaste en tu casa, ¿cómo fue? Sí, bueno, desde que salí de la escuela me puse a pensar en qué es lo que quería poner. En realidad me puse a pensar en qué situación sería si fuera yo. Y estuve pensando, viendo casas, cosas así que me inspiraran a plasmarlo. Llegué y mi hermano también me dio algunas ideas y fue cuando fui desarrollando mi dibujo con algunos detalles. ¿Siempre te ha gustado dibujar? Sí, mucho. Siempre. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Digamos que de todo. Sí, de todo. En realidad también me gusta hacer mucho a las personas, dibujarlas. Y paisajes, es lo que me gusta hacer. Y entonces llegas a tu casa y platicas con tu hermano, te da ideas y lo empiezas a... ¿Empiezas a dibujarlo? Sí, sí, sí. Desde que llegué, en realidad creo que me tomó más o menos una semana o dos hacerlo. Sí, la estructura y dibujarlo como un día, iluminarlo. No fue así fácil, ¿no? O sea, se dice fácil, no. Pues hago un dibujo y ya lo coloreo y ya lo presento y ya. O sea, te metiste
con ganas. Sí. ¿Cuánto tiempo les dieron de límite para poder entregarlo? Nos dieron creo que 3 semanas. Bueno, nos dieron una fecha específica para mandarlo. Bueno, entregarlo en la dirección y ya, que se lo llevaran al concurso. Platícanos, ¿qué fue lo que dibujaste? Era una niña viéndose al frente con los ojos cerrados. Bueno, en realidad no estaba bien. Tenía los ojos cerrados y estaba llorando. Sus padres estaban de espaldas, despidiéndose de sus abuelos que estaban al fondo. Y el paisaje era, digamos, casas. Y al final se veía un poco el mar. Arriba iba piloteando un avión, una persona, y tirando un misil. Que se veía el impacto en la arena. Y la niña tenía una maleta en la mano. Igual su padre. Había palmeras y digamos que no había sol. Eran solo nubes. Todo, en realidad no había ni un hueco blanco. Todo tenía color. Sí. ¿Pensaste en algún país? ¿En algún país en específico? No. Bueno, digamos que sería yo la persona que estaba viendo la niña. Entonces me imagino que sí sería nuestro país. ¿Por qué el misil? Pues estamos hablando de un tema muy fuerte que habla sobre las personas refugiadas. Esto se debe a guerras, cosas así, situaciones que está viviendo una nación. Entonces, mi idea era como, digamos, que... Bueno, estaban pasando por un momento muy difícil y había, digamos, invasores. Era su idea de destruir y apoderarse del lugar. ¿Investigaste o simplemente te lo imaginaste lo que...? Lo visualicé. ¿Sí? Sí. Bueno, oye María, ¿y cuánto tiempo pasó para...? Bueno, nos dices que una semana fue el tiempo que transcurrió para que tú lo entregaras. Cuando lo entregas, ¿cuál fue el comentario que te hizo la maestra de artes? Bueno, a la primera hora nos tocaba taller, así que como le comentaba, no lo había terminado todavía, entonces llegué y empecé a iluminarlo. Y todos mis compañeros se me acercaron para ver y ayudarme, supuestamente, que en realidad se lo estaban viendo. Uh-huh. Y mis compañeras me estaban diciendo, no es que sí vas a ganar, cosas así. Y pues yo no me lo imaginé, aunque sí tuve el apoyo de las maestras que me estaban guiando un poco. Sí, mis maestras, y ya. Después, ese día creo que no nos tocaba esa materia, pero al día siguiente sí, entonces ya le comenté a la maestra que sí, yo así entregué el dibujo, y fue que sí, que me dijeron que sí se había quedado porque los demás, algunos los regresaron. ¿Cuánto tiempo pasa después de que lo entregas para que te dieran la noticia de que había sido ganadora y cómo fue que te enteraste? Fue más o menos aproximadamente de un mes. Uh-huh. Yo llego a mi casa y está mi hermano. Entonces ya fue que me comentó que la habían llamado de esta asociación para comentarle que yo había ganado el primer lugar. Fue una emoción muy fuerte porque desde un principio mi meta sí era que ganara, pero en realidad no lo tenía como tan claro. Uh-huh. Yo no lo veía. Simplemente tenía la esperanza de que pudiera ganar, entonces sí, fue algo muy emocionante que me dieran esa noticia. Y bueno, ¿en dónde hacen la premiación? ¿Te dicen que tienes que ir, que lo tienes que llevar? ¿Qué es lo que el 4 de diciembre nos dieron un memorándum para saber que el premio se iba a entregar en el Museo Franz Mayer. Uh-huh. Teníamos que estar puntual a una hora específica. Ya llegamos, nos registramos, pasamos a una sala de conferencias y fue cuando empezó todo. Uh-huh. Pasaron distintas personas a darnos la bienvenida, a agradecernos nuestra participación. Después pasaron la proyección de los dibujos ganadores, uh-huh, del primero, segundo y tercer lugar, las menciones honoríficas. Y después fue cuando pasamos a recibir los premios y nos tomaron una foto. Y después de eso, pues ya salimos a almorzar, cosas así. ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre? Fue una emoción muy fuerte. De hecho, me tardé en pasar porque me quedé en shock. De decir, wow, yo gané, ¿en serio? ¿Está pasando? Entonces ya,
fue cuando me dijeron, pasa, pasa, y ya, como con pena. Sí. ¿Alguna vez, por ejemplo, en la primaria habías participado en algo así para que ganaras algún premio? No, en realidad no. Esta fue la primera vez que participé y creo que me fue muy bien. ¿Cuál fue tu premio? Una laptop, sí. Una laptop, que sí. Bueno, que te va a servir mucho para la escuela, ¿no? Para poder investigar y para algunas otras cosas. Sí. Oye, María, y por ejemplo, cuando llegas a tu casa, ¿cómo fue la reacción de tus familiares? Bueno, primero, digamos que ellos tampoco se la creían. Y todos, ah, bravo, bravo, todo eso. Fue muy lindo. Uh-huh. También en la escuela, cuando llegué y toqué la puerta, como se nos hizo un poco tarde, tocamos a la puerta y ya abrió la maestra y todos empezaron a aplaudir. Y creo que todos estaban más emocionados que yo. Uh-huh. Sí, todos se la creían más que yo, de hecho. Uh-huh. ¿A partir de ese momento que cambió la forma con tus compañeras, tus compañeros? Sí, un poco. Con algunos otros grados que no conocía muy bien, luego pasaba y decían, sí, sí, es ella la que ganó. Así, murmurando, uh-huh, que era yo. ¿Y qué sientes? Digamos que es una experiencia y una sensación muy linda que te reconozcan por eso. Porque seas ganadora y que sepan el esfuerzo que hiciste, uh-huh, y que te reconozcan por eso. ¿Crees tú que sea importante comentarle a tus compañeros, en este caso de otros grados y también de tu salón con los que convives diario, que es importante, ¿cómo te lo puedo decir? Que es importante esforzarte por algo. Por supuesto que sí. Yo creo que si tenemos metas u objetivos, yo creo que es importante que luchemos por ellos, por cualquier cosa que queramos. Uh-huh. Si estamos decididos a hacerlo, yo creo que es importante tener un esfuerzo. ¿Has tenido la oportunidad ya de decírselo a tus compañeros? Pues muchas veces sí. Hubo otro concurso que era de papiroflexia y unas compañeras se animaron, entonces yo les dije que si querían les podía ayudar. Y si era eso, podían esforzarse. Si tenían dedicación, lo iban a lograr para ganar. Sí. ¿Tú participaste en el concurso de papiroflexia? Sí, pero no pudimos entregar el proyecto. No nos dio tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron? Era un pavo real, pero eran más, creo que de 1500 piezas, pero eran del tamaño de un octavo de hoja. Entonces estaba muy grande. Oye, ¿y crees tú que sea muy importante y aparte de qué forma podemos, bueno, ustedes como alumnos, fomentar las artes entre la comunidad escolar? ¿De qué forma crees que se puede hacer? Yo creo que muchas veces estos concursos nos ayudan bastante en este aspecto de las artes. Digamos que podría ser por medio de pláticas más que todo, porque creo que el diálogo es algo muy importante, la comunicación para poder aprender nuevas cosas. Y esto creo que nos puede dejar una marca muy buena en nuestra vida, que nos puede ayudar en un futuro. Con este concurso, María, ¿qué fue lo que aprendiste? En este concurso aprendí muchas cosas, la verdad, y creo que la más importante es, pues digamos, que en realidad fueron muchas cosas. Una de ellas sería aprender más sobre el tema, sobre el tema de que es muy importante, pero que no todos tomamos en cuenta. Que aparte es una situación muy difícil, ¿no? Es una situación que en este año todavía lo podemos ver, se sabe por las noticias que existe, ¿no? En otros países, que es una situación muy difícil. Y los más afectados, bueno, pues son los niños, ¿no? Sí. María, ¿quieres enviarle algún saludo algún mensaje a tus compañeros de la escuela a la que perteneces? Bueno,
Un mensaje. Bueno, yo creo que el mensaje que les podría enviar sería, si tienen algún objetivo, alguna meta, luchen por ella y no se den por vencidos. Si tienen este objetivo, yo creo que lo mejor es tratar de hacerlo lo mejor posible para poder lograrlo. ¿Vas a seguir dibujando? Sí. Sí, bueno, no tenemos el dibujo que hiciste debido a que se lo quedó la ONU, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿en dónde lo pueden en dónde pueden entrar para que chequen el dibujo que hiciste? ¿Recuerdas la página? No, pero me imagino que podría ser en el concurso. ¿Cómo? Repítenos, por favor, ¿cómo se llama el concurso? Ajá. Ah, ¿y si yo fuera una persona refugiada, empezar de nuevo? Ok, sí. Entonces bajo ese título lo podemos buscar sí. En internet para obtener mayor información. Por supuesto. Bueno, María, pues ya se nos está terminando el tiempo, muchas gracias. Sí. Antes de irnos, como es costumbre aquí en DGEST TV y en DGEST Radio, ¿quieres enviar algún saludo? ¿Algún agradecimiento? Bueno, un agradecimiento a mi profesora de artes, la profesora Mariana, que me apoyó y me dio consejos para lograr esto. Y también un saludo a una persona muy especial para mí, que se llama Omar. Es una persona muy especial para mí. ¿Es tu hermano? No. Bueno, no, al menos no. Te acompañó tu hermano y también al subdirector sí, académico. Sí, a mi profesor Enoch. Sí, muy también. Bien, bueno, pues muchas gracias, María, muchas gracias y muchas felicidades. Sí, gracias. Bueno, pues ya estamos por despedirnos, no sin antes agradecer al equipo de trabajo aquí en DGEST Media, a mis compañeros Alejandro, Alma, Germán, a Joe, a Estrella, por las facilidades que nos dan, también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar estos programas educativos aquí en DGEST Media. Mi nombre es Ricardo Martínez, muchas gracias, no se despeguen, continuamos con más programación educativa diseñada para ustedes. Que tengan una excelente tarde.